No hay plata. No hay plata, vidita. El podcast diario de Carlos Burgueño. Pensando con cariño en vos y en tu bolsillo. Hay parejas que saben que se necesitan. Y que siempre estarán juntos. Por mucho tiempo. Sin embargo, cada tanto, tienen problemas de convivencia. Sobre todo si uno de los dos le debe plata al otro. Exactamente 44.800 millones de dólares. Y quiere pedirle más. ¡Paga la plata! Argentina y el Fondo Monetario Internacional, podría decirse, están en su mejor momento. ¡Viva el amor! No lo estamos anunciando ahora porque, lógicamente, primero hay que acordarlo con el fondo y eventualmente tratar de que con ese nuevo programa llegue nueva plata. Desde Washington se considera que Javier Milei incluso está sobreajustando las cuentas públicas. Para tener una idea de qué estamos hablando, el organismo le pedía al país para este año un déficit fiscal de 0,9% del PBI, mientras que el gobierno asegura que en 2024 Argentina tendrá un superávit de 2 puntos del producto. Esto es dólares más, dólares menos, unos 15.000 millones de diferencia entre lo que pretendía el Fondo Monetario Internacional y lo que efectivamente promete el gobierno que va a ejecutar. Comprobó además el Fondo Monetario Internacional que es verdad que el Banco Central hasta acá no emitió pesos en este 2024 para cubrir el déficit porque directamente no lo hubo. Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual, la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Y que la maquinaria de absorción de moneda local funciona hasta aquí a la perfección. Pero sin embargo, siempre hay algo que provoca que una relación no sea perfecta. ¿Hay lugar para el amor? Y que en este caso trabe las negociaciones por más dinero. O sea que no hay lugar para el amor. Las reservas del Banco Central no reaccionan. Deberían cerrar junio en unos 5.000 millones de dólares positivos y con suerte ese azul alcanzará los 2.000 millones de dólares, incluyendo en la contabilidad los 800 millones de dólares que en las próximas horas girará el fondo por lo comprometido con el país por haber cumplido las metas del primer trimestre del año. Para el FMI esto es crucial. Y casi inaceptable. Una amistad y se convirtió en relación. Más teniendo en cuenta que el pasivo de los POTS por unos 20.000 millones de dólares, una inflación anualizada de algo más de 150% programada para este año y un tipo de cambio atrasado. Mamita querida. Algo que para el fondo es casi una herejía. Ayer, hoy y siempre. Ambos quieren desmantelar el cepo, Argentina y el fondo, pero también los dos saben que no pueden. El FMI es aquí inflexible. No abrirá nuevas negociaciones. Ni mucho menos habilitará dólares si antes Argentina no se compromete a tratar el retraso cambiario. Ese es el problema que hoy enfrenta la Argentina con todas las consecuencias que eso tiene. Algo que, para Milei, no existe como problema. O que por lo menos puede tratar desde otro prisma de análisis. Vamos a desterrar esa hipótesis equivocada de que hay atraso cambiario. Vengan, pasen y vean el baile. Para el presidente hay un tema de competitividad, no de atraso cambiario, que puede solucionarse con un manejo en los costos locales. ¿Dónde empieza entonces el problema? ¿Y dónde termina? No lo sabemos, pero lo cierto es que hasta que no haya negociaciones serias sobre el tema y un acuerdo desde el FMI hacia la Argentina, se mencionará la siguiente frase. No hay plata. ¡Ay, no! No hay plata. No hay plata todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana en punto. Comenzá el día con las principales novedades económicas, la agenda de lo que viene, algún análisis financiero, el dólar, ¿por qué no? Y un poquito de política que siempre viene bien. Todo con un poco de humor. No hay plata.